Entre la lista de los mayores criminales de Marruecos, Mohamed El Karaz, nacido en 1965 en Dalia, Tánger, el mayor capo de la droga de la historia de Marruecos. Mundialmente famosa entre colombianos, italianos o entre las muchas mafias internacionales. Un verdadero multimillonario marroquí, tenía un poder increíble en el poder judicial, la policía y la corrupción. A la cabeza de un verdadero imperio, tenía edificios, terrenos, granjas, villas, negocios, cafeterías, panaderías, fábricas, etc. El Karaz también estaba a la cabeza del distrito comercial de Marif en Casablanca, con varias decenas de tiendas. También tenía cuentas bancarias en Portugal, España, Francia. Propietario en Marbella, Tetuán, Cannes. También se sabe que El Karaz participó en una reunión con importantes varones de la droga, incluido el muy famoso Pablo Escobar entre 1986 y 1988, quien había viajado a Marruecos para encontrarse con los varones marroquíes. Fue entre 1980 y 2004 cuando Marruecos vivió el buque insignia del narcotráfico, con una facturación de varios miles de millones de dirhams al año. Sin embargo, y contrariamente a las mafias internacionales, los varones marroquíes vivían humildemente lejos del tráfico sexual y los coches de lujo. Porque todo el dinero estaba en el banco, con grandes donaciones al Estado, ayudando a los campesinos y los pobres, pero el resto del dinero se invirtió en tierras, villas, apartamentos, negocios, fincas, etc. Como el mayor capo de la droga, si bien está encarcelado por un asunto de drogas que ha causado demasiado ruido, más que el de Mounir Ramach en todo caso, Mohamed El Karaz, conocido como Krif bin Loidane, no ha perdido su prestigio por todo eso. Sería un preso de lujo en el pabellón 6, el de los estudiantes, de la prisión de Oukacha en Casablanca. Nos contaron algunos presos comunes que se encontraron con él en los pasillos del establecimiento penitenciario. Recibe visitas, comida, todos los días y lleva una vida VIP en prisión. Detenido por la Gendarmería Real el 25 de agosto de 2006 en Ksar Esgir, Mohamed El Karaz no resistió demasiado para balancear a sus cómplices, incluido Abdelaziz Izzou, el exjefe de policía de Tánger, también encarcelado en Oukacha, pero en malas condiciones. Pero, ¿quién es Cherif bin Loidane? En primer lugar, su edad. Nació en 1959 en un pueblo llamado Tlat Tagret en la región de Ksar Esgir. En este pequeño pueblo, Mohamed El Karaz, que no sabe leer ni escribir, se hará cargo del ganado de la familia, antes de convertirse al contrabando a los 20 años. Es en esta actividad que Mohamed El Karaz crea poco a poco su propia biografía y se convierte, en pocos años, en uno de los ricos contrabandistas de la región. Hacia finales de los años 80, Krif bin Loidane se instaló lejos de su ciudad natal, en un acantilado que lleva el nombre de Alouma a la entrada de Ksar Esgir. Poco a poco se irá interesando por el narcotráfico y optará por haciendo equipo con capos de la droga con los que aprenderá todos los trucos del oficio. Detenido y encarcelado en 1996 en Tetuán, recibió una pena de prisión de 2 años y fue puesto en libertad de inmediato. En 1997, Krif bin Loidane se convertirá en el varón indiscutible e indiscutible de toda la región norte. Llueva o truene, sus deseos se convirtieron en órdenes, la fuerza pública desapareciendo, convirtiéndose en socia o haciendo la vista gorda. La saga del varón, que duró 10 años, sin embargo iba a terminar el viernes 25 de agosto de 2006. Ante los cargos en su contra, el padrino del norte decide, en aras de la venganza, desempacarlo todo. El asunto adquirió proporciones fenomenales con el arresto de un gran número de exaltos funcionarios de la policía, las FARC, la Gendarmería Real, las FA y la aduana. Cherif bin Loidane trabaja en el narcotráfico desde los años 80 y no en los 90, como algunos afirman. Sus actividades de tráfico se centraron primero en países extranjeros antes de establecer su sede en el norte, cerca de su pueblo natal, no lejos de Ksar Esgir. Más de 20 años de narcotráfico para amasar una fortuna y bienes dignos de los grandes padrinos de la mafia. Cuando echamos un vistazo a las cifras de la fortuna de Mohamed El Karaz, alias Cherif bin Loidane, rápidamente nos damos cuenta de que estamos ante un narcotraficante de talla mundial, una especie de peso pesado del género,
que fue capaz de amasar una fortuna gracias a transacciones con traficantes europeos, pero sobre todo un as en el blanqueo de capitales, todas las técnicas combinadas. Su patio de recreo favorito sigue siendo la tierra. Casi la mayoría de sus ingresos en la exportación de hachís a España y Portugal se reinyectan en terrenos que compra por todo el norte de Marruecos. Esta es también la forma más segura de no ser visto demasiado. Junto a fincas y otros grandes terrenos, Ben Louidane compró villas y apartamentos, como todos los grandes narcotraficantes del mundo, que saben que la tierra es la forma más segura de mantener su propiedad en caso de semilla. En nombre de todos los míos, también ha invertido en la ganadería, un negocio como cualquier otro para hacer crecer su patrimonio, pues blanquear dinero en tierras y fincas agrícolas tiene la ventaja de que también puede ganar mucho dinero. Esto demuestra que Cherif Ben Louidane era un hombre inteligente y con visión de futuro que sabía dónde pisar y las trampas que evitar. Además, protegido o no de algunos agentes influyentes de la autoridad, durante muchos años pudo hacer crecer su propiedad legalmente, junto con la venta de grandes cantidades de chira. Era tan predecible como Cherif Ben Louidane, que sabía que tarde o temprano le llegaría el turno de caer como a tantos otros. Es obvio que toda su propiedad, o al menos una gran parte, estaba a nombre de su familia, hijos, parientes, esposa. La única forma también de evitar las convulsiones y conservar lo suficiente para recuperar la salud tras una caída así. Táctica habitual, pero en el caso de Alcaraz aguantó desde la primera gran operación hasta la última. Y cada vez, los premios son enormes, las sumas cuantiosas y los beneficiarios, miembros de la familia. Y Mohamed Alcaraz supo gestionar bien su patrimonio. Evitó, con algunas raras excepciones, las grandes ciudades en las que podría llevarlo rápidamente por el paso. Se concentró en el interior, los Dowars y otras ciudades, donde es bueno tener propiedades y regar a todos. Y como era generoso, el Cherif supo poner de su lado a casi todas las poblaciones que sabían de qué lado se untaba la tostada con mantequilla. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo.